Sí, mister. Això fons, Manolo Montalazzo de Ràdio en directe. Eh, el partit ha tingut pràcticament de tot, eh, per moments s'ha embotgit i sí que volia preguntar-li per el nivell defensiu que està mostrant l'equip, que havia encaixat dos gols en les primeres quatre jornades de Lliga, parlem de Lliga, i que les tres últimes n'han encaixat una mitjana però més, més elevada. Eh, también asumiendo el descalabro el, bueno, el, el de, del Camp Nou, que va a ser un partido un tanto especial. Sí, bueno, eso es un dato totalmente objetivo y, y bueno pues tendremos que mejorar esa faceta del juego, sin duda que sí. Albert, buenas noches. Eh, Noel Rodía, de la 99.9 Valencia Radio. Perdón por la pregunta, Marcelino demandó durante todo el verano. Un fichaje en la posición de medio centro de ofensivo no ha llegado. Hoy hemos visto cómo Condovia se ha retirado por molestias. Parejo ha mostrado cansancio al final del partido. ¿Cree usted que esa posición debería de reforzarse? Y si no es así, ¿qué solución ve a, a este problema? Gracias. No, bueno, estamos contentos con los jugadores que tenemos. No, eso no, no nos va a ayudar en nada. De momento. Uh... Somos los que somos, los que estamos aquí y somos los que tenemos que, que tirar hacia adelante y mirar hacia adelante. Entonces, no, de nada nos va a valer el caso de, de Condopi, así que se han retirado algunas molestias. Pero bueno, ha sido un partido muy duro para todos, para todos los jugadores, no solamente para los de nuestro equipo, ellos también han tenido varios jugadores con problemas físicos y, y bueno, pues así ha sido, así ha sido el, el partido. Mister es para el partido de tribuna eh, le hago dos preguntas. La primera, si le ha gustado, no te oigo. Le pregunto si le ha gustado su equipo, si le ha gustado el equipo en los noventa y pico minutos que se han jugado a nivel táctico, si lo ha visto ordenado. Y segundo, si va a ser habitual lo de cambiar en la portería, porque hoy ha jugado Chaume que no había jugado hasta ahora. Bueno, en la portería pues es un jugador, es un jugador más. Por lo tanto, sabemos de, de las cualidades de los porteros que tenemos y, y queremos aprovecharlas como creemos convenientes y en cuanto al, al juego pues bueno eh, está claro que, que no nos podemos ir satisfechos después de haber eh, acabado el partido como ha acabado nos hemos ido hemos nos hemos repuesto de un inicio eh, solo inicia el partido nos ha hecho un gol nos hemos repuesto ante un rival muy difícil muy complicado eh, muy 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 sólido que encaja muy, que encaja muy pocos goles que muestra una gran solidez defensiva y nos hemos repuesto ante esa situación, nos hemos ido al descanso con una sensación muy buena, con, con un 3 a 1 y, y bueno, y luego la segunda parte, pues bueno, pues se ha, se ha descontrolado todo un poco. Mister, buenas noches, Carlos García en directo 97.7 para el partido de super. Dos preguntas. Uno, eh, en el once titular, donde más cambios ha habido, ha sido en la línea defensiva. ¿No cree que ha sido una apuesta demasiado arriesgada tener a Correa eh, debut y Cambiar el central, también la portería, la línea defensiva son donde más cambios ha habido. Una apuesta arriesgada por su parte que luego se ha visto que no le ha salido bien. Y la segunda pregunta: si los futbolistas ya saben que era penalti y qué comentaban en el vestuario. Bueno, nosotros utilizamos a los jugadores igual que la pregunta del portero, según creemos conveniente. Había jugadores que habían jugado eh, unos cuantos partidos con, de manera continuada y creíamos que era, que era importante o que era beneficioso para el equipo poder. Eh, poder aprovechar a otros jugadores que lo habían jugado menos hasta este momento y, bueno, y así lo hemos creído conveniente. Y en cuanto a la jugada del penalti, pues sí, eh, la gente en el vestuario, pues bueno, está, está comentando la, la imagen y, bueno, pues te puedas imaginar. Hola, buenas, señor Celade, Chimo Osmano, eh, Cadena Ser. Quería hacerle... Dos preguntas. Una, eh, lo ha dicho Bordarás los números, creo que ha dicho 18 veces ha tirado el getafe por 5 del Valencia y 3 goles cada uno. ¿Le preocupa, más allá de los jugadores que haya puesto en defensa, la debilidad y la fragilidad defensiva que ha mostrado hoy el equipo? Eso una. Y lo otro, sobre la jugada del penalti, usted acaba de llegar ahora a la liga que se ha encontrado también en el bar. ¿Entiende que.? Se pueda permanecer en el error, tanto lo que vea el árbitro aquí o no vea el árbitro aquí, encima tampoco lo vea el que está en el bar, porque ahora parece que tienen menos excusa que en el fútbol de antes. Sí, bueno, en, en cuanto a la jugada del penalti, pues no sé, imagino que la habrán revisado, no, supongo que la habrán revisado, no tengo, no, no tengo más datos sobre eso. Imagino que la habrán revisado y han decidido que, que no era, pero bueno, eh, poco más te puedo decir. Y en cuanto a, a, la, a otra pregunta, ¿cuál era? Perdona. Sí, pues la segunda parte se nos ha descontrolado el partido y hemos y nos ha hecho eh, un, unas contras, unas transiciones pues bueno, que nos han castigado mucho, la verdad que sí, y bueno, pues es una cosa que tenemos que mejorar, pero como otras facetas del juego. Hola, Mister, ¿qué tal? Buenas noches, Quique, Mateu, en directo para Minuto y Marcador. Al hilo de lo que decía el compañero, las estadísticas oficiales dicen que el Valencia ha hecho 8 remates a portería, 18 el rival el pasado domingo el colista hizo 13 oportunidades de gol en portería contraria. El Valencia que usted cogió, la gran virtud que tenía y que conocíamos todos era su sistema defensivo. ¿Por qué está involucionando una cosa tan importante en el juego del mismo equipo que usted cogió respecto a los números que ese mismo equipo tenía antes? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No, está claro que, que hemos sufrido hoy en, el aspecto, en ese aspecto del juego. Han, como decía antes. Nos han, nos han cogido si nos ha descontrolado el partido en la segunda parte cuando cuando más controlado tenía que estar por el resultado que llevábamos y, y ese hecho pues, y eso, y eso ha, lo que ha sucedido entonces es que, que, bueno, que nos han cogido en demasiados contraataques, eh, demasiado abiertos en el juego y bueno, nos ha penalizado mucho, eso es la realidad y bueno, pues es una faceta, como decía antes, que tenemos que mejorar sin duda. Mister aquí Pablo García, para 4 y Tele5. Usted ha dicho que sus jugadores estaban viendo las imágenes en el vestuario de, de la mano y, y que ya nos podían ¿no? imaginar qué cara están poniendo. Ha sido una jugada muy confusa. Al primero estaban pidiendo gol, porque incluso me está ya cantando gol. Diría yo que la megafonía incluso le ha unas notas de la música que suele poner cuando hay gol. ¿Qué les decía el árbitro en ese momento? ¿Qué explicaciones les daba? No, eso sí es que no lo sé. La verdad que no sé. Yo, de mi posición, no, no he podido verlo. He visto la reacción de, de los jugadores y de la gente, pero como bien decía antes imagino que lo habrán revisado y bueno pues han decidido que, que no había pasado nada. ¿Perdón? Bueno hombre, pues cuando pasa una situación como esa pues es un momento de frustración está claro. Hola, buenas noches, Nacho Sánchez para el As. Eh, desde que usted llegó, el, los, todos los partidos que ha disputado su equipo, desde, en el arranque, los primeros 15 minutos, le ha costado mucho. Y de hecho, contra el Barcelona ha encajado goles, contra el Leganés no tardó tampoco en encajar y hoy también. ¿Cómo se soluciona eso que, que su equipo sale un poco dormido a los partidos, que le cuesta cogerse? Sí, bueno, pues es un hecho. Contra el Leganés no fueron los primeros 15, pero sí que es cierto que, que no tuvimos un buen inicio de partido tampoco y, bueno, pues. Hay diversas fases del juego que, que, bueno, que tenemos que mejorar y, y seguir tirando para adelante. No no no, no queda otra que, que, que pensar también que este equipo pues, ha, hecho, ha hecho cosas muy bien esta noche. Ha hecho cosas muy bien esta noche, ha hecho tres goles a un equipo el cual no es nada fácil hacerle goles. Pero también es cierto y somos conscientes de que, de que, hemos, eh, de que tenemos que mejorar eh, muchas facetas del juego. Hola, Albert Lourdes de las Provincias. Le quería preguntar por Condovia y Gameiro. Si sabe qué le pasa. Bueno, pues están 20 de pruebas. Gameiro, como habéis visto, se ha retirado muy pronto con, con molestias en la parte posterior del, del muslo y, y Condopia, bueno, estaban ahora mirándole y bueno, supongo que mañana os conoceréis un poco o conoceremos el alcance de las lesiones. Bueno, Anit, Albert Celades, eh, José Luis Sánchez, Apunt Media. Eh, comentaba Bordalás, que li han incit els canvis perfectes, ha nevat tres un baix, ha fet els dos canvis, ha revolucionat el partit, vostè deia que quan el partit més controlat havia d'estar s'ha descontrolat precisament per aquests canvis i des de fora es veia que l'equip estava fos i que feia falta fer un poc de refresc. Per què ha tardat tant en fer els canvis i quan els ha fet ja anàvem 3 a 3? Sí, pues también un poco por eso, porque eh, habíamos gastado un cambio a la del partido por Gameiro, Y había algunos jugadores que tenían ciertas dificultades y nos da miedo gastar todos los todos los cambios demasiado pronto y que luego tuviésemos que acabar con, con no conocer jugadores, con 10 jugadores, o, o bueno que pasara cualquier cosa como ha pasado por ejemplo con Condobia al final o bueno. Entonces estamos en esa tesitura de, de, bueno, de, de no gastar los cambios porque entendíamos que al final el partido, por la dureza del, del partido, por la por la manera de, de, de jugar del equipo rival, que te lleva al límite con esos duelos individuales, con esas persecuciones, y, y entonces, bueno, entendíamos que podía pasar eso, y por eso, por eso ha sido. Hacemos la última pregunta ya al fondo, por favor. Aquí al fondo, mister, buenas noches. Adrián Rubio, la cadena SER. Desde que usted llegó al, al banquillo de Valencia, tal vez las dos grandes novedades son la mayor confianza en, en un talento como Cangi Lee y el cambio de sistema, el paso al, al 433. Entendiendo que todavía es pronto, que quizá todavía necesitan algunos jugadores adaptarse más, otros se adaptan antes, otros les cuesta más, eso es normal, entiendo yo, eh, y, y pudiendo ser usted todo el analítico que pueda ser en la sala de prensa en el día de hoy, eh, ¿Qué cree que tiene que mejorar más su equipo para adaptarse a este 4-3 y, y qué cosas le han gustado menos? O sea, ¿Qué cosas le han gustado menos y qué cosas le, le han dejado más satisfecho de momento en, en este cambio de sistema? Gracias. Bueno, pues me ha dejado satisfecho pues que hoy hemos hecho muchas cosas bien. ¿no? Pues vuelvo a repetir, por eso hemos marcado tres goles a un equipo que es difícil hacerle goles, es difícil hacerle ocasiones y, y ha habido momentos muy buenos de, de juego. Nos hemos repuesto a una situación difícil de inicio. Y el equipo ha mostrado esa personalidad. Luego, vuelvo a repetir, se nos ha descontrolado el partido y, y, y hemos, hemos eh, permitido demasiados contraataques, demasiadas situaciones de, 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 de ocasión de gol del rival. Y, y bueno, y en ese aspecto del juego pues, tenemos que mejorar y, y por supuesto no estamos contentos con esa situación. ¿no? Pero, pero bueno, eh, no queda otra, como decía antes, que seguir trabajando, seguir insistiendo y, y bueno, y por nuestra parte no va a quedar. Gracias a todos, buenas noches. Gracias.